Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Pipa. Si el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. A esta hora llega Candela Viva, Viva. Candela Viva. La Candela Viva y la Candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Viva. Punzante, dinámica y objetiva. De Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva. Hoy es martes 2 de marzo de 2021. Lo primero sea darle gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con ustedes a través del sistema Cardenal 1050 Canal CNC, además de los canales televisivos Canal 14 de Codazzi, Canal 21 en Mariangola, Manantial de Vida, en la Loma de Calenturas, municipio del Paso, Macondo Radio Digital y todas las redes sociales. Don JJ, buenos días. Buenos días, Enrique, para usted, para todos los oyentes y televidentes de Candela Viva. Darle gracias a Dios por permitirnos estar una vez más para compartir con todos nuestros oyentes noticias importantes. Y desde ya le estoy informando, la Procuraduría General de la Nación ha iniciado, don Enrique, una acción de vigilancia y control a la prestación del servicio de alimentación en la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como La Trama Cuba. Esto gracias a la denuncia el pasado viernes a través de Candela Viva. Vamos a estar entregándole el desarrollo de esta información. También noticias importantes: el Ejército Nacional de Colombia acaba de desarticular una peligrosa banda que venía cometiendo hurtos de vehículos a estancias agrícolas, y de la misma manera estaban dándole y desarrollando actividades de abigeato. Así que ha sido desarticulada esta banda. Tres de ellos fueron enviados a la cárcel y una señora fue enviada a su residencia. 6:32 minutos, otros anuncios. La JEP inspeccionó cementerio del Copey Cesar, en donde habría víctimas del conflicto armado sepultadas como NN. Reportan incendios forestales en la cabecera del río Guatapurí, en la Sierra Nevada. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, lanzarán a partir de la 1:30 de la tarde de hoy el Plan Vial Departamental 2030. Tembló en Antioquia, solo reportan daños leves en viviendas y la intensidad fue de 5.5 en escala de Richter. Bernardo el Ñoño Elías volvió a ser testigo clave, esta vez ante el Consejo Nacional Electoral, por la campaña Santos Presidente 2014 y las coimas recibidas por esa campaña, presuntamente de Odebrecht. 6:33 minutos. También otras informaciones que vamos a ampliar, en la de Colombia, que se convierte en el primer país de las Américas en recibir la vacuna COVAX. Llegarán al país 17.700 vacunas, ya están en Colombia, y la idea del presidente es comprar, adquirir a través de COVAX 20 millones de dosis para la inmunización de 10 millones de colombianos. Ahora sí, los críticos a recogerse, porque el presidente está cumpliendo con el programa de vacunación. 6:34 minutos, esta es Candela Viva. Usted nos escucha y nos ve. Una pausa y volvemos con el sepelio del cantante Jorge Oñate. De lo sublime a lo ridículo solo hay un paso. Y ayer en La Paz se estuvo en los ribetes de la imprudencia. Yo creo que había que ser un poco más prudente y el programa se alargó. Pullas van, pullas vienen, no respetan a los muertos. La Candela.
¿qué tal? En Valencia de Jesús seguimos el Sistema Cardenal en Facebook Live, YouTube y CNC con Enrique Camargo Plata y JJ Daza, full sintonía. Candela Viva, a todos los prende. La candela. Candela Viva, a todos los prende. La candela. Hola, habla Johnny Hinojosa. Karina Córdoba. De aquí de Atlanta, yo escuchamos la Candela Viva con Quique Camargo. Candela Viva, a todos los prende. La candela. 6:35 minutos y en La Paz, su pueblo natal, fue sepultado en la tarde de ayer Jorge Antonio Oñate González. Muchos artistas acudieron a despedir al jilguero. Algunos no pudieron ir por cuestión de edad, por cuestión de enfermedad. Por ejemplo, Poncho Zuleta está convaleciente. Otros ya la edad no le permiten estar arriesgando la vida. Por ejemplo, Iván Villazón no asistió, pero lo vimos muy activo en las redes sociales. Los jóvenes sí estuvieron, bastante turbado su ahijado Silvestre Dangón, Celedón. Vimos al Chiche Maestre, una constelación de estrellas del vallenato en el sepelio de Jorge Oñate. Algunos cantaron, la plaza se llenó, lo que quiere decir que no se respetó el distanciamiento social, y espero y esperamos, don Jota, que esto no le pase factura al pueblo de La Paz, al pueblo cesarense y a la gente de La Guajira que se fue a despedir a este buen cantante. Desde hoy, Enrique, nace la leyenda. El pueblo que lo vio nacer y morir va a defender por siempre el legado de Jorge Antonio Oñate González. Mire, Enrique, vino gente de otras ciudades, muy cierto, pero de todos modos lo que usted dice no era para que llegara, digamos, a perturbar, digamos, de pronto los actos, porque llegó mucha gente y esa aglomeración puede ser perjudicial en los próximos días. Esperemos que no. De todos modos, un diciente homenaje por parte de sus hijos y por parte de los artistas que estuvieron en la plaza, que lleva el mismo nombre, precisamente la tarima Jorge Antonio Oñate. Pero hubo un pique allí, no sé si es cierto o estoy, pero hubo un pique entre los hijos, eso no se ve bien. Hablamos, Candela Viva, CNC Noticias, con Gonzalo el Cocha Molina, rey vallenato, rey de reyes, y que acompañó también al jilguero de América en una de sus épocas, que siempre fue gloriosa. Escuchemos aparte y veamos aparte de lo que dijo Gonzalo Arturo el Cocha Molina. Bueno, una gran pérdida de un ícono de la música vallenata, el hombre que partió la historia en el vallenato, un hombre afinado, sobre todo muy, muy familiar, muy noble, sobre todo con las causas de solidario cuando hay un enfermo y un velorio. Cuéntanos un poquito de su participación con él, la vida musical con él. Bueno, la verdad que tuve la oportunidad de durar 4 años con él, donde hicimos 4 CDs muy, muy, muy exitosos. Y la enseñanza de Oñate es que él me enseñó a que no me dejara, que fuera guerrero como él. 6:38, avanzamos en Candela Viva. Llegaron muchas personalidades al municipio de La Paz, muchos amigos para despedir al jilguero de América. Uno de ellos, el doctor, el jurista Evelio José Daza Daza, y esto dijo precisamente al momento de la despedida. Hombre, Jorge Oñate es un artista. Un artista es un iconoclasta por excelencia. Un demoledor de paradigma, una persona que trastoca y se enfrenta a épocas. Eso hizo Jorge Oñate. Por eso se puede calificar como artista.
El término artista se ha pauperizado tanto que cualquiera que grite por él dicen que es artista. No, no, no. Artista es aquel que se atreva a interrumpir. Artista es un contestatario. A eso agréguele que Jorge Oñate, en el alma, en las condiciones innatas espirituales de Jorge Oñate, cupo el concepto de excelencia en el canto de la voz. Tienen que morirse con ese remordimiento, y aún muriendo se pueden superar eso, porque el público, el pueblo, estaba exigiendo hace mucho tiempo. Pero los odios y el espíritu bastardo y mezquino de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, hablemos con nombre propio, imposibilitó que la opinión pública le hiciera el gran homenaje a Jorge Oñate. 6:39 minutos. Respetable el concepto del doctor Evelio Daza Daza, pero esto de la pandemia no permitió ese homenaje en vida al jilguero de América. Pero bueno, cada quien tiene su concepto y es respetable. Lo cierto es que sentimos unos piques entre los hijos cuando deben estar unidos por velar por lo cultural y por el legado del jilguero de América, hacer posible ese Museo Jorge Oñate, donde está todo listo, los trofeos, el triciclo que utilizó cuando niño, la cuna donde estuvo cuando niño. Todo eso lo tenía en la mente Jorge Oñate de hacer un museo. Hacia allá es donde deben perfilar ellos sus intenciones y no en los bienes materiales. Aquí, imágenes de ese piquecito sobre los hijos de Jorge Oñate, y también tenemos la intervención de ese grande de la música vallenata, Silvestre Dangond. Saludos a todos los presentes, a la familia. ¡Fíjame! 6:43 minutos, esta es Candela Viva. Una pausa y venimos con otra nota importante periodística, y es la vigilancia que va a hacer la Procuraduría en la Penitenciaría de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar, conocida como la Trama Cuba. ¡La Candela! ¡La Candela!
llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiro. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. Candela Viva a todos los prende. Yo me informo todos los días por Candela Viva con Enrique Camargo desde Valledupar, Uber Rodríguez. Candela Viva a todos los prende. Yo, Víctor Miguel Mejía Fuentes, quiero felicitar al amigo y periodista Enrique Camargo Plata por su excelente y valioso programa Candela Viva, un programa creado para defender el patrimonio de Valledupar y de todo el departamento del Cesar. Quique, muchos éxitos en tu nuevo proyecto. Dios te bendiga y te proteja. Recibe un abrazo rompecostilla desde Tunja, Boyacá. Son las 6 de la mañana, 45 minutos, estamos en Candela Viva, tenemos reporte de sintonía esta hora de la mañana de Holger Quintero, líder del barrio Primero de Mayo. A él felicitaciones porque está de cumpleaños. También estamos reportando la sintonía de Alberto Borges en el barrio Panamá. También una asidua oyente y televidente, Yomar Navarro Cuya, está de cumpleaños también. Bendiciones para Yomar Navarro, es felicitada por sus padres y por sus hermanos. Así que muchas gracias por preferirnos. También Enrique se suman a esta larga lista de Marta Pérez, Javier Vaquero, Mareli Acevedo, Meris Brito, Jesús Cervantes, Teresa Rojas, Eufemia Rueda, Orlando Gómez, María Elena Jiménez, Ingrid Romero, Francisco Valencia, César Escobar, Dalvin Pacheco, también está Manantial de Vida, retransmitiendo esta programación, Tatiana Vega y Carlos Álvarez. Gracias por preferirnos. Como usted lo decía, Enrique, se ha pronunciado a raíz de una denuncia que presentamos la semana pasada, se ha pronunciado la Procuraduría General de la Nación. Ha iniciado desde ya vigilancia y control al servicio de alimentación de la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, más conocida como la Tramacúa o la Guantánamo del departamento del Cesar, para alertar de inmediato sobre las falencias en las raciones de comida tras recibir denuncias por parte de reclusos y de sus familias referente a la baja calidad, atrasos en el tiempo de entrega y poca cantidad de alimentos. La denuncia también había sido formulada por la Fundación y por la Brigada Jurídica Eduardo Umaña. Estas quejas, de inmediato el ente de control solicitó supervisar al contratista encargado de la alimentación de la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, al conocer que el mismo distribuidor de la cárcel del circuito judicial de Valledupar tiene cerca de 1,000 presos y no ha presentado problemas en el suministro de alimentos. ¿Qué estaban haciendo? Como algunos reclusos tienen, porque son capos, ¿sí?, que vienen de otras partes, tienen dinero, ellos compran la comida de buena calidad. A otros que no tienen cómo comprar, entonces le disminuyen de esta manera la alimentación. Entonces dice el mismo organismo de control, en cumplimiento de su función preventiva, pidió realizar seguimiento frecuente al administrador de este servicio en el establecimiento penitenciario y carcelario y dejó constancia sobre la necesidad de proceder con el mantenimiento de las calderas del rancho y la posibilidad de incrementar el número de reclusos que pueden ayudar en cocina. De la misma manera, dice la Procuraduría, es fundamental verificar los avances que garanticen este derecho y por tal se sumó a la propuesta de las autoridades penitenciarias y carcelarias de la región para que de ahora en adelante se efectúe una vigilancia de manera semanal, de modo que el director de este establecimiento tendrá que permitir
semanalmente el ingreso de los funcionarios de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, y si es posible, señor director, incluya también ahí a los medios de comunicación, que tienen todo el derecho de informar, y la ciudadanía tiene el derecho de estar informada de todo lo que acontece en este penal, Enrique. Sí, pero déjenme ver sanciones, JJ, por lo menos buscar quienes se estaban aprovechando de este negocio, porque a mí no me vengan con la triste historia que ellos, los capos, como usted dice, los dueños de los verdes, le estaban dando alimentación allí de la buena y ellos no estaban pagando. ¿A quién le pagaban? ¿Dónde iba a parar este dinero? No me vaya a decir que era el que tiene el contrato de la alimentación, lo estaba haciendo soterradamente, lo estaba haciendo calladamente, y el director y los guardianes, que son unos vivos, no se daban cuenta. Se hacían los de las gafas, estaban ciegos. Entonces, no. Y yo creo que los únicos ciegos que yo recuerde que hicieron fama aquí, Neira, aquel de la polvería, de la pólvora allá en el 12 de octubre, Leandro Díaz, el genio, el poeta, y ellos, ahora los del IMPET, los ciegos, los nuevos ciegos. No, eso no se los cree nadie, pero es que nadie. Ahí algo pasó y alguien recibió dinero. A mí no me vengan con ese cuento, usted tampoco se lo vaya a tragar. Ah, van a investigar. ¿Y el pasado qué? No. ¿A dónde tiene que fueron? Haber, ¿a dónde los recursos? Un negocio grande, oyó. Un negocio grande, porque también el número de detenidos o de condenados allí es sumamente grande, Enrique. 6:51 minutos, una pausa y ya regresamos con una nota que tiene que ver con la informalidad en Valledupar. Candela Viva, a todos los prende. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela. La candela, candela, candela. La candela. Nosotros en la Serranía de Cajamarca escuchamos Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal. AM 1050. La candela, candela, candela. La candela. 6:52 minutos, 6:52 minutos. Río Revuelto, ganancia de pescadores. A raíz de la pandemia, muchos negocios cerraron porque no hay afluencia de público, pero otros aprovecharon para la informalidad. ¿Qué hicieron? Dejaron de pagar impuestos, no se formalizaron y montaron todos sus negocios en las calles. Restaurantes, bares, aquí hay de todo, talleres. Aquí lo único que falta es que monten las clínicas en las puertas de las casas, porque de ahí para allá todo el mundo le está jugando a la informalidad. Ya vemos ahí en pleno centro de Valledupar, en la 11, ahí cerquita la fiscalía, sacaron un horno para asar pollos. Hombre, en pleno Valledupar, en pleno centro, estamos retrocediendo. Y pensar que decía un político, el Chichi Quintero, que nos estábamos barranquillerizando. Ojalá nos tuviéramos barranquillerizando, Chichi, en una época, Barranquilla moderna. Pero aquí retrocedimos y bastante. Y las imágenes los muestran cómo la gente sacó los negocios a la calle. Observen ustedes cómo la informalidad, y hay de que usted les diga algo, porque se puede llevar una planera. Llegaron aquí a sacarnos, y bien dice el dicho, de afuera llegarán los que de tu casa te sacarán. Y los negocios que están formalizados, que pagan sus impuestos, que hacen el esfuerzo, no les brindan garantías. Ya en una nota pasada le demostrábamos cómo el ejército de habitantes en condición de calle, malolientes, retiran los clientes porque llegan y tienen que darles una moneda, o si no, los maltratan. Entonces la gente prefiere no ir,
y está ganando la informalidad en Valledupar. Algo hay que hacer, el señor alcalde, la policía y todos, y el que no cumpla con la formalidad, hay que sacarlos, porque es que ellos están vendiendo, ¿y dónde pagan los impuestos? Y vemos ventas de comidas rápidas que ya no pagan un arriendo. Y con, no es que me fue mal en el 2020, no, pero hay que intentar salir de este abismo con acompañamiento del Estado, claro, con créditos blandos, el apoyo de la alcaldía, de la Cámara de Comercio. Pero si dejamos que esto crezca, se nos sale de las manos como se nos ha salido todo. Habitantes en condición de calle que se vinieron de sus tierras, porque aquí somos hospitalarios. ¿Quiénes dijo aquí y quiénes dijo ustedes que Valledupar era un albergue para todo lo que no servía? No estamos de acuerdo. Dialogamos con José Luis Hurón Márquez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar. Y esto dijo para Candela Viva. Doctor José Luis, buenos días. ¿Qué podemos decir de la informalidad en Valledupar, incluso en el Cesar, cuando el hecho es notorio? Muy buenos días, Enrique. Un abrazo especial de parte de la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar. Has tocado el punto más neurálgico de la economía en esta jurisdicción del país. Hoy estamos en una tasa de informalidad que supera el 60%. Personas informales, alrededor de 93.000. Ocupados 155.000, personas formales únicamente 62.727. Estas son estadísticas creíbles, frescas, que ha procesado el Observatorio Socioeconómico de la Cámara de Comercio de Valledupar. Esto no permite el crecimiento económico, no permite que los formales puedan avanzar y fortalecerse, porque los informales rompen el tejido empresarial, hacen competencia desleal, no pagan impuestos e inclusive muchos se dedican a actividades ilegales. Doctor José Luis, ¿cuántas empresas en nuestro medio han cerrado sus puertas? Cerraron al 31 de diciembre 704 empresas en nuestra jurisdicción, que son 14 municipios. Esto se incrementa notablemente si tomáramos todos los municipios del departamento. Recuerda que la Cámara de Comercio de Aguachica tiene jurisdicción desde Chiriguaná hasta San Alberto. Esta cifra asusta, porque cada día la informalidad es superior y las actividades que ejecutan las entidades territoriales para atajar este fenómeno es ninguno. Aquí hay que aplicar el Código Nacional de Policía para la Convivencia, garantizarle a los formales que no tienen competencia desleal y perseguir a los que a través de la informalidad están lavando activos, están vendiendo contrabando, están haciendo actividades que rompen con todas las posibilidades de pagar impuestos y generar empleo. Además de esto, ¿quiénes ejercen actividad informal? La actividad informal es creciente en Valledupar y en todo el departamento. Esto debido a la complacencia, se convirtió en una política pública amparar a los informales. Pero adicional a eso, tenemos más de 32.000 migrantes venezolanos que desarrollan alguna actividad ilegal para lograr el sustento de sus familias. Y son recursos que no se quedan en el territorio, que son girados a Venezuela, sacando estos recursos del torrente empresarial y generando un detrimento en la economía local. Así no hay crecimiento, y yo creo que a eso hay que ponerle la talanquera necesaria para evitar descapitalizar la economía regional. En materia de pago de impuestos, tanto a los municipios, por iniciar con eso. Bueno, nosotros hemos insistido a los alcaldes de la jurisdicción de la Cámara de Comercio y en especial al alcalde de Valledupar, la necesidad de entregar unos incentivos tributarios generosos que llamen la atención para que la gente se anime a pagar los impuestos, pero se anime también a continuar haciendo el ejercicio empresarial y comercial para mantener sus nóminas e igualmente para cumplir con todas las obligaciones laborales y no dar el paso a la informalidad.
aquí hay algo importante, hay que insistirle al sector financiero que sea coherente con las políticas del gobierno nacional en el tema de créditos. Inclusive el gobierno nacional a través del Fondo Nacional de Garantías está entregando el 90% de la garantía de los créditos. El sector financiero lo que hizo fue refinanciar créditos, quedarse con las garantías y no puso plata nueva en el torrente empresarial. Esto no dinamiza ni hay reactivación económica. Sí. Igualmente, Bancolde se ha hecho un ejercicio de nuevas líneas de crédito para los microempresarios, pero tenemos dificultades para ubicar esa plata porque las financieras no han hecho el ejercicio completo. Necesitamos seguir incentivando a la gente. 7 en punto. Tiene la razón el doctor José Luis Urón Márquez. Si no hacen algo, el despeñadero está ahí. La cosa que está mala y la gente haciendo lo que le viene en gana, hay que trabajar conjuntamente, alcaldía, cámara de comercio, además de los comerciantes formalizados, y aplicar el código de policía. Lo que pasa es que aquí la gente le tiene miedo, JJ, que es el desgaste político. Ellos creen que si hacen cumplir la ley, ese fulano no va a votar por ellos. No tienen cédulas, hombre, no son de aquí. Y si tienen cédulas, se van a votar, hacen el viaje para su tierra. Si son de las Guajiras, van a votar a Villanueva, van a votar a Barranca, van a votar a Urumita. Y si son del Magdalena, se van para el Chibolo, se van para el Algarrobo. Para allá se van y se echan el viaje hasta Antioquia a votar por sus candidatos. Y aquí se comienza a ver el ejercicio de la autoridad. Aquí es el reguero. Y los hermanos de Venezuela, ¿qué hacen? Recogen la plata, se restringen en alimentación y en lo que sea, y el resto lo envían para allá. Así hicimos los colombianos. Pero, señores, estamos acabando con la economía nuestra, de los municipios del Cesar, de Valledupar, y acabando con los negocios formalizados. 7 en minuto, 7-1, una pausa y ya venimos con la información política, don JJ Daza. Candela Viva, a todos los prende. La candela, la candela, 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 la candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela. Finca Cajamarca, escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. ¡Candela, candela, candela, candela! ¡La candela! Llegó nuestro supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. 7 de la mañana, 2 minutos. Estamos saludando a todos nuestros oyentes, a todos los amigos en el departamento de La Guajira. La mayoría del grupo Periodismo Guajira están sintonizados a esta hora de la mañana con Cardenal Estéreo y con el sistema de CNC Noticias. También les quiero comentar, Enrique, que nos están sintonizando desde Arauca, en sintonía, Edier Morillo Valdeblanques. Estoy en sintonía con Candela Viva. Gracias por preferirnos. 7:13 minutos, don JJ. La Procuraduría pidió condena para el ex magistrado Francisco Javier Ricaute Gómez por el sonado cartel de la toga. Los delitos, recuerden ustedes, concierto para delinquir y cohecho. Sabroso así. Eso, la majestad de la justicia no podían
tomarla de esa forma, si la sal se corrompe, ¿qué? No había nada que hacer. Si eso es allá arriba en la Corte Suprema, usted se imagina en perra perdida. ¿Qué estarían haciendo por otros lados? Y por ahí ni un rasguño. Enrique, pero fíjese usted que poco a poco, ya al menos, ¿no?, comienzan aquí en Colombia a ver unos avances en el tema de Odebrecht. Tarde, pero más vale tarde que nunca. Ha sido condenado el ex viceministro de Comercio, Luis Miguel Pico, por el caso de Odebrecht. En pocas palabras dijo, sí, yo recibí, yo manejé plata de la firma de Odebrecht. Y por cantar principio de oportunidad, de esta manera, pues pagará solamente el 50% de la pena. Se está esperando ya la imposición de la pena por parte de un juez de la República. Y el determinador, el que ordenó que caen los alfiles, pero la reina no. No pasa nada con Santos, oiga. Y fíjese usted, ese hombre sí sabe manejar el tema de las redes. Guarda silencio por ahora. En estos momentos en que está la cosa caliente, ahora guarda silencio. Ya bajó el perfil nuevamente Juan Manuel Santos. Venimos al departamento del Cesar, a Valledupar. Uribe, él utiliza esta palabra, Uribe estaría o está berraco con Juan Manuel Daza por su firme intención de entregarse a Ape Cuello, al conservatismo. Habría dicho Uribe, ojo con esto, habría dicho, si él me conoce, debe saber cómo estoy. Esto es peligroso cuando ya aquellas personas que él hizo ya no le quieren hacer caso a Uribe. Entonces lo que viene es que ese partido, movimiento, logia, lo que ustedes le quieran llamar al uribismo, empieza a desboronarse. ¿Por qué? Porque no le están haciendo caso al máximo jefe, a la máxima figura. Él ha dicho que no quiere entregar al Centro Democrático aquí a ninguno, ni a Pecuello, ni a la gobernación, a ninguno. Pero la gente insiste. Esto, le voy a decir, conlleva que Ofo Morón, ¿sabe usted quién es Ofo Morón? Quien sí, claro, lidera hoy por hoy el Club Social Centro Democrático en Valledupar y el Cesar, lo estarían convocando a Córdoba. ¿Cómo se llama la finca del presidente Uribe? El Ubérrimo. A rendir un informe. Esto antes del 13 del presente mes, cuando se estén eligiendo los directorios municipales, no sé si departamental, para que ponga el jefe del Centro Democrático en conocimiento de lo que está sucediendo aquí. Están divididos, y divididos no llegan unidos, mucho menos divididos. ¿Tiene más información, don JJ? Sí, señor, vea, para que vea cómo son las cosas, pero aquí no pasa absolutamente nada frente a las decisiones judiciales. En Barranquilla, un juez ordenó 5 días de arresto a la actual gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera. 5 días de arresto que debe de cumplirlo, soy yo. Ojalá. En el Dan Carton. Sí. Ahora ¿En la mandan, qué hotel? O de pronto la mandan para la casa porque ella tiene unas condiciones, usted recuerda. Sí. Pero fíjese usted que otros funcionarios, por el contrario, que fueron los que hicieron todo, pero la que daba la orden era Elsa. A ellos sí les va a caer el peso de la ley. 9 funcionarios. Ellos van a llevar del bulto y van a tener condenas, me imagino yo. ¿Por qué? Porque adjuntaron copias de la resolución del gerente del Hospital Metropolitano. Las decisiones hay que respetarlas. Mire, si una junta directiva dice, este es el nuevo gerente del hospital, lo tienen que respetar. ¿Por qué? Porque así lo está ordenando un concurso de méritos. No le prestaron atención y aquí ojalá sea detenida como tiene que ser la gobernadora del departamento del Atlántico, Elsa Noguera. 7:08. Al chichismo le suena la idea de inscribir a uno de sus hijos, se dice que a Carlos Felipe, quien está en la Contraloría Distrital de Barranquilla, o a Luífer, el concejal, como candidatos a la Cámara en la lista de la U, la lista superpoderosa. Y a Cristian también le suena la idea de emigrar a Cambio Radical. Esto se mueve, esto es un ajedrez, esto es una maquinita, un relojito suizo. Uno piensa una cosa, el otro otra, yo me le salgo por aquí. Todo esto es componenda. No hay a creer. Chichí
está en campaña, pero Chichí no va a ser candidato. El candidato va a ser uno de sus dos hijos, Carlos Felipe o Luífer. El compromiso es que le van a respetar el espacio a la Cámara de Representantes. ¿Qué pasará con Miguel Ángel, el diputado? ¿Le dirán que se quede quieto? No sé, ¿será que él se lanza al vacío? Tampoco lo entendemos. Es un gran político, fue el que se inventó y armó todo esto para que el Mello Castro fuera alcalde de Valledupar. El compromiso era que ese grupo que llevó al Mello apoyaran a Miguel Ángel Gutiérrez a la Cámara de Representantes, pero como el que manda no va, entonces no sabemos qué están pensando los dueños de los votos en el departamento del Cesar. A mí particularmente ese joven Miguel Ángel me simpatiza, es un buen político, una persona que le cabe el departamento en la cabeza, es joven y estará reservado para una alcaldía de Valledupar, para un senado, para la cámara, para la gobernación. El hombre se las trae y además tiene un apoyo que son los Char en Barranquilla y en Acostas. No se olvide que él trajo a un presidenciable al sur del departamento del Cesar y es la persona de las pocas que lleva la voz en la asamblea del Cesar, pero con criterio, porque es que ahí hay unos como Claudia Margarita que todos lo critican pero no aporta nada. Claudia Margarita es critica, pero no reconoce lo bueno. Y aquel que critica debe reconocer cuando las cosas son buenas y aportar y dar ideas, pero destruir, una motosierra le queda chiquita, lo mismo que el otro, el de las botas, ese sí perdió el año de lejos. Por allí le llevaron una queja al jefe de ellos, a Uribe, donde está destacando una persona que lo que hace es darle garrote en el departamento del Cesar. 7:11 minutos, ¿tienes algo? Información importante, Enrique. Un grupo de amigos de Nicolás Moré han propuesto y colocan ellos a sonar este nombre como aspirante a la alcaldía del municipio de Valledupar. Ese hombre es bueno, ¿yo? Es bueno, un hombre serio, realizó un buen trabajo en la Secretaría de Salud del departamento, en el Hospital Eduardo Arredondo Daza. Y hay un grupo de amigos que está proponiendo su nombre a ver cómo se va uniendo fuerzas para posteriormente decir, bueno, nos sometemos a cualquier proceso en el municipio de Valledupar. Sí, señor. Es una persona que donde ha estado ha brillado con luz propia. Si esto, caso hipotético, si yo fuera el alcalde Mello Castro, no me preguntara con quién estuvo Nicolás Moré, no preguntara de qué filiación política, le dijera, señor, venga para acá, venga, y usted es el nuevo secretario de salud municipal, para que vea cómo endereza eso. Eso no anda bien. 7:12 minutos, le dije ayer lo de Cristian Moreno Villamizar. Cristian Moreno Villamizar perdió el discurso, ese discurso criticando, virulento. Una mochila era, él hablaba de una mochila. Sí, de todo, yo tengo por ahí las grabaciones. Yo también tengo, y los videos bueno. También. Ah, bueno, yo sé que los tiene porque ayer me mostraba uno donde estaba atacando con fuerza. Él perdió el discurso y hablando con uno de sus asesores me dijo, sí, perdimos de pronto el voto de opinión. El voto de opinión representa algo así como el 20% de una votación, unos 3.000, 4.000 votos, pero con acercarnos al poder, con acercarnos a la señora Cielo Génico, ganamos 6 municipios y allí vamos a tener unos 9.000 o 10.000 votos. Los deseos no engendran, pero bueno, los políticos son los que saben. Mire, le garantizan San Martín, Pailitas, donde tuvo una buena votación, Curumaní, que es su tierra, El Copey, me faltan dos, Chiriguaná, alguna cosa así, El Copey. Son 6 municipios donde garantizan una votación a Cristian José Moreno Villamizar. Y a todas estas, usted se acuerda que hay un pacto, que hay una intención de que los
congresista, repitan. Lo único que vale repetir es en el Congreso, no político, porque estudiando quien repite no sirve. 7:14 minutos. ¿Vamos de político? ¿Tiene algo? Vamos para... Mire, el presidente fue claro ayer, Enrique, en dos intervenciones que realizó. Dijo que si la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez decide renunciar a su cargo, de inmediato él, presidente, nombra en su reemplazo a otra mujer. Está dejando claro ya que no quiere nada con Camilo Gómez, que no quiere nada con Echeverry, así que esta gente, compadre, tendrá que esperar otras decisiones, porque el presidente ya está jugado en esa línea de que sería otra mujer la que llegaría a la vicepresidencia de la República. ¿Quién será esa mujer? ¿Quién será esa mujer? Oye, ayer me dijeron y me puso a pensar, pero no lo voy a decir, que Diana Molina Carvajal no iba a ser candidata del Centro Democrático. Usted sabe que ella la ascendieron en cargo en el ministerio, se mueve muy bien ahí. Ojo, que tarde o temprano podría ser ministra o otro cargo de mayor importancia. Ojo con eso, un sector de la familia no la quiere como candidata. 7:15 minutos, hacemos una pausa y venimos con más información. Enrique Camargo Plata, punzante. Esto sí que tiene candela. Vallenatos y cesarenses en el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. Te habla Diani Sacvini. Estoy en sintonía desde Puerto Rico con la Candela Viva de Enrique Camargo Plata. ¡La candela! Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Vallenatos y cesarenses en el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. Muy grato escuchar desde La Paz, Bolivia, Candela Viva, con el periodista Quique Camargo. Experiencia y conocimiento de la cultura, del querer y de la tradición vallenata. Los saluda Aníbal Iñigo Ariza. ¡La Candela! Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Candela Viva a todos los prende. La candela. Enrique Camargo Plata, punzante. Esto sí que tiene candela. Vallenatos y cesarenses en el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. A los colombianos en el exterior nos gusta estar bien informados. Por eso desde España sintonizamos con el mejor, con Enrique Camargo Plata y su programa Candela Viva. Sintonízalo desde este 1 de febrero en el dial 1050 AM de Cardenal Estéreo. ¡Candela Viva! ¡La candela! 7:17 a.m, avanzamos en Candela Viva, más reporte de sintonía a esta hora de la mañana. Estamos saludando a Aurora Ascanio en la Serranía del Perijá, allí pendiente de Candela Viva. Víctor Hinojosa, Javier Camacho, Giovanni Manjarres, Marta García, Francisco Rojano, Osman Rosales, Yamir Escobar, Luis Alcides Cuya, Caterine Acevedo, Ana Sierra, Jornis Blanco, Carlos Álvarez, Sarita Galvis y Juanpi Romero, en sintonía de Candela Viva. Oiga, no se olvide usted del Caco Araújo, vive aquí en Valledupar, no sé si en Los Cocos, en Los Mayales, pero sintonía total del colega Caco Araújo y su señora esposa, ¿vio? Sí, señor. 7:18 minutos. También está en sintonía Jaime Orozco Pitre, dice, aquí en El Cañón, ha sido oyente de Candela Viva. Tiempo, Enrique, también para vender. Genial Diseño Gráfico y Publicidad. Calle 12, número 1547, Barrio Alfonso López. Allí es atendido por Fabián Zambrano y Javier Brieva.
7:19 minutos, tiene usted una información. Importantes operativos se adelantaron por tropas del Ejército Nacional, más exactamente por parte del Batallón Energético número 10, en el corregimiento de Patillal y en la jurisdicción del municipio de San Juan del Cesar, que dan cuenta de la captura de 5 personas, integrantes del grupo delincuencial Los Monitos. Esta estructura criminal estaba generando zozobra en estas áreas del país. Ayer llamaron a los micrófonos de Candela Viva para decirle que sentimos un descanso con el accionar del ejército que nos ha quitado de encima a esta banda que se estaba llevando nuestros chivos, nuestras vacas y también el hurto de vehículos. De esta manera, la operación militar permitió la desarticulación de esta organización y es así como en el corregimiento de Patillal se adelantaron registros de allanamiento, permitiendo la captura de estas 5 personas. Estaban vinculadas, así dice textualmente este comunicado, con el hurto de vehículos en las vías de acceso al departamento del Cesar, la extorsión a comerciantes y gremios del municipio de Valledupar y sus alrededores, lo mismo que a la actividad del abigeato. Al momento de la captura, el ejército no presentó los nombres, no sabemos por qué. Sin embargo, nosotros fuimos a la fuente, le pusimos la lupa y descubrimos que hacen parte de esta banda los siguientes sujetos: Jamer Daza Mendoza, David Alberto Fragoso Daza y Julián Aroca Ulloa. Estas 3 personas fueron enviadas a un centro carcelario, mientras que Marta Ligia Hinojosa Celedón se le dio detención domiciliaria y por notificación, porque ya estaba en la Guandoca, en la cárcel, el señor José Jorge, le voy a dar el dato ya, el señor José Jorge Mindiola Daza, se le notificó en la cárcel. Los aprehendidos fueron trasladados a Valledupar y puestos a disposición de las autoridades competentes. Una banda, Los Bonitos, que ha sido desarticulada en forma conjunta por tropas del ejército y la Policía Nacional. Don JJ, buen operativo de las autoridades, el ejército, y puedan que haya denuncias penales sobre el particular, puesto que en 2-3 días los ve usted pavoneándose otra vez en el río Vadillo, tomando buen escocés, en buen carro, bien vestidos, porque entonces por vencimiento de términos, porque el procedimiento no fue bueno, están libres. Estos sujetos hacen los que le vienen en gana. Mire, han matado más reses que en su momento Colesar, Camagüey en el Atlántico y que el matadero de Villanueva. Esta gente ha vendido más reses que los mayores ganaderos de la región. Así es sabroso. Viven para robar y vivirla sabroso. 7:22 minutos, una nueva pausa y vamos a venir con una información que preocupa los lugareños, la gente de la Sierra Nevada nos están manifestando que hay incendios forestales. Y esta es la mano del hombre. No van a decir que fue porque un vidrio, que de alguien dejó una colilla. Esto lo hacen con azocolas. Y esperamos que Corpo Cesar se ponga allí. O el mismo ejército, metan en ejército a esa zona. Lo que pasa es que ya el ejército cambió su forma de ser. Anteriormente había respeto porque a nadie le negaban un culatazo. 7:23 minutos. Candela Viva a todos los prende. La candela. ¡Era candela, candela, candela! La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Son las 7:23 minutos, estamos en Candela Viva, estamos saludando a esta hora, reporte de sintonía de Rubén José Oñate, dice, va bien Candela Viva. También nos saluda Mario Cuello, compa, se escucha bien en Cardenal Estéreo,
y con esa compañía de Quique. El dúo perfecto, felicidades. Mario Cuello, una de los nuestros corresponsales ambulantes en el departamento del Cesar y sur del departamento de La Guajira. Don Enrique. 7:24 minutos, estamos próximos a desprendernos del sistema Cardenal. Denuncias de incendios forestales en las lagunas, allí donde nace el río Guatapurí. Esto es peligroso porque es que el río nos abastece de agua. Y si aquí no hay un trabajo serio, honesto, de las autoridades, que le digan a nuestros indígenas, que le digan a los residentes de la zona que no se vale talar y quemar, ahí está eso saliéndose de madre, un incendio forestal. Escuchemos lo que nos dice la persona que en la tarde de ayer nos envió los videos de la parte alta. Eso está de allí de donde captaron las imágenes, don JJ, como a 12 horas. No, hemos estado próximo, no allá, pero próximo ahí en la zona indígena. Nuestros amigos, los indígenas, allá, mira, allá hay cancuamos, hay cogis, con los amigos cogis, hay arhuacos, pero debe haber un respeto para la naturaleza. No sabemos quién ocasionó este incendio. Buenos días a todos los que puedan ver este video. Esto, candela que se ve allá al fondo, ese humo, son la cuenca alta del río Guatapurí, donde nace el río Guatapurí, el cual se surte el agua que va hasta Valledupar. Todos los años es lo mismo. Candela por todos lados. Ahí les dejo ese video para que lo analicen. Ojalá le pongan mucho cuidado. Ya cayendo la tarde, miramos hacia la Sierra Nevada, arriba donde nace el río Guatapurí. Y lo que se ve allá es candela. Candela pura como el programa que tiene Enrique Camargo. Allá donde se ven esas, ahí arriba están las lagunas del río Guatapurí, cerca, donde se ve esa candela. Desde aquí de Guatapurí estoy tomando la fotografía. A 12 horas de aquí de Guatapurí se encuentran estas, donde están estas candelas. Le pedimos al Estado que nos colabore a ver si nos mandan unos helicópteros a apagar esa candela, por favor. Ya que esta es la que se alcanza a ver de este lado, pero hacia allá donde se ven esos otros cerros, también hay candela. Esa candela que ustedes ven. 7:26 minutos, le tocará a la gobernación del Cesar, como en Antioquia, adquirir un helicóptero para varios menesteres, entre esos sofocar los incendios que son cíclicos. Sí, señor, nos despedimos de y nos desprendemos de el sistema Cardenal. Don JJ, cierra usted con una nota periodística. Enrique, le tenemos información sobre el desalojo que se iba a hacer. Increíble, vea. Prácticamente un hijo está desalojando a su señora madre. Esto es en el barrio Obrero, una disputa familiar, pero no hay derecho, carajo. No hay derecho. El amor de madre, cuando usted la pierde, allí es donde usted va a reconocer realmente lo que ha perdido. Pero escuchemos aquí a las partes, porque llegaron abogados hasta el sitio donde se iba a hacer este desalojo para ayudar a esta señora que, entre otras cosas, está padeciendo varias enfermedades. El auto permitido del cual, o el aviso que dio del inspector, hay una diligencia distinta a este inmueble que es objeto, pues, de la presunto desalojo. Entonces la diligencia no se puede llevar a cabo, porque es una dirección totalmente distinta. Entonces tiene que hacerla en la dirección, el auto emitido por el inspector. Entonces debe fracasar esa diligencia. Tiene que corregir el aviso, como dice aquí, del el auto. Hubo un error en la dirección. Entonces, pues repito, la dirección no se puede llevar a cabo porque tiene que estar plenamente identificado. Que la hagan en la dirección que aparece acá, no en este inmueble. Inclusive, doctor, haciendo la corrección, ¿eso tiene un proceso? Sí, tiene un proceso. Lo que yo no entiendo acá, ¿por qué se da este desalojo y sin haber un previo proceso de restitución de inmueble? Que debió previamente establecer
que es el procedimiento que se lleva a cabo en un juzgado civil, ya sea municipal o del circuito, para la restitución del inmueble. Y nosotros vemos aquí que solamente que el inspector avisa y establece una fecha y una dirección errada que no corresponde al mueble. De acuerdo, esto le digo yo de acuerdo a los documentos que tengo en mi poder. Bueno, yo lo dicho primero, vivir en esta casa hasta que me muriera y todavía estoy viva. El proceso para mí que se lleve a cabo a quién es el que va a ganar la casa. Porque sinceramente ya no estoy dispuesta a que voy a vivir aquí hasta que me muera. Yo voy a vivir aquí hasta que yo pueda restituir, porque tengo a esta hora, me mudé en el 2000, el 10 de abril a las 2 de la tarde, y ya tengo, voy a cumplir ahora el 10 de abril, 21 años de estar aquí. Y nadie me vino a poner a mí querellas ni quejas de que esta casa es de nadie. Señora Nancy María Daza Arias es la propietaria de la vivienda que está en disputa. Afortunadamente, mire Enrique, se equivocó ayer en la notificación para el desalojo y por eso se aplazó esta diligencia. Pero mire Enrique, tantas disputas que hay y a veces uno no sabe de qué parte es que está la justicia, ¿cierto? Lo que pasa, Jota, y ya nos vamos, es que el corazón dice una cosa, pero los jueces, si no la hacen cumplir la norma, prevarican y van presos. Pero aquí hay que legislar, porque hay una partida de sinvergüenzas que no trabajan, no estudian y están pendientes que el papá, que la mamá muera, o el pariente, y aquellos que criaron y son como hijos, entonces quieren despojar de las viviendas y sus bienes a los viejos. Pechugones. A los adultos mayores. Nos vamos, Enrique. Nos reencontramos mañana si nuestro Señor Jesucristo así nos los permite. A todos ustedes, muchas gracias. La candela. La candela. A esta hora llega Candela Viva. Viva. Candela Viva. La candela viva y la candela. Un área de temperatura extrema, candela viva, punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela.